Hola amigos, antes de comenzar, por favor les pido que si no están suscritos a mi canal, por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video, por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga. Muy bien chicos, sé que me he perdido estos días, pero bueno. En el trabajo sí que me cansé mucho y de repente me quedé dormido y pues no pude hacer este tipo de videos. La verdad que no sé, a veces me dan esas ganas, ¿no?, de dormir de golpe. No es que el trabajo sea cansador físicamente, el trabajo es cansador mentalmente y a veces cuando llego a casa pues me dispongo a hacer un video y pues al poco rato me cae como algo, como si fuera una manta encima, ¿no? ¡Fan! Me cae de cabeza y digo, ¿qué está pasando? Me está entrando un sueño enorme. Pues, y a veces me gana y pues aparezco dormido. Sí, se imaginan, ¿no? Ustedes, no sé si les ha pasado, pero cuando se duermen temprano se levantan muy en la madrugada y eso fue lo que me pasó. Me levanté en la madrugada y pues estaba ahí todo oscuro y dije, ¿What the fuck? ¿Qué carajos ha pasado? ¿Por qué me dormí tan temprano y por qué estoy despierto tan temprano en la madrugada? Y pues resulta que es por eso. Pero bueno, simplemente quería contarles eso y que pues ese fue el motivo por el que no pude subir video estos días. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar de una vez. Esta vez vamos a hacer la guía de un personaje. Es hora de que hagamos la guía de los personajes de la colaboración. Y que la verdad que muchos tienen habilidades interesantes que nos van a gustar. Como el primero del que vamos a hablar. Así que, vamos allá. Muy bien, chicos, hoy vamos a hablar de Sirius. Este joven muchacho, señor. No, es joven. Es un joven que pues es el típico chico guapo de la serie, del anime, que tiene habilidades súper geniales, ¿ok? Es muy bueno con la espada y además, como dije, es alguien guapo y el típico muchacho, pues, con serio, que le puede gustar a cualquier chica, ¿eh? Ya vemos por ahí a sus fanáticas gritando. Sí, y me recuerdo que en el video de la introducción pensé que era mujer porque, bueno, le vimos la espalda y el pelo largo, pero bueno, resultó ser hombre y pues bueno. Y bueno, sus habilidades son las que nos van a interesar mucho y también un poquito de su historia. La vamos a recordar por si han visto el anime, pues lo vamos a recordar un poco de eso. Y si no te has visto el anime, también te va a servir para que veas cómo ha sido él en la serie y todo eso. Así que pues, como siempre, este joven no tiene ningún skin. Y pues, sigo teniendo esperanzas de que en un futuro se los van a poner. Pero bueno, eso es una parte secundaria, pues. Lo que nos interesa son las habilidades, así que vamos a conocer de una vez algo de su historia y luego vamos a conocer su personalidad como siempre y luego vamos a ir con las habilidades. Así que de una vez comenzamos, así que vámonos para atrás y dice Sirius de Alicia. Ojo, debo decir que Alicia era el reino en el que él vivía, ¿ok? No es el nombre de otra mujer, nada de eso. Era el reino de Alicia. Sirius de Alicia. Edad 16. Es el hermano de Silvia de Alicia y el príncipe del antiguo reino de Alicia. Sobresale en el manejo de la espada, lo que lo hace pues bueno a la hora de hacer cortes pues precisos, ¿no? Y además puede controlar una habilidad llamada el corte de alta velocidad de vibración o el corte de vibración de alta velocidad. Creo que se dice así. Y esta habilidad la saca con su mano derecha. Además, él está obsesionado con el concepto estético. En otras palabras, pues, que le gusta verse bien y pues no le gusta pues verse todo sucio y nada de esas cosas. Así que cuidadito con este tipo que es un poco pulcro. Pues además, pues, ¿qué más podemos decir de él? A ver, veamos. Además de esto, a Sirius le gusta una rosa llamada Alicia, a la cual él le recita poemas o poesías cada día. Además, él odia todo lo barbárico y feo que le pasa, bueno, que pasa a su alrededor, y es por eso que ha podido llevarse bien o ha tenido una buena sinergia con Apolo. Además, por último, vamos a decir que muchas veces él sufre por todos sus recuerdos perdidos.
Y eso hace que él, en ese instante, pues manifieste los celos que tiene por Apolo. Ojo, es rival, amigo y rival de Apolo, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, vamos a decir que es un buen muchacho, ¿eh? Además de que, pues, le gusta verse bien, odia todo lo feo y, pues, lo barbárico que pasa a su alrededor. No le gusta la injusticia y eso lo hace un buen personaje, con una gran habilidad, pero, pues, bueno, no es el personaje principal, ¿no? Entonces, eso hace que tenga mucha envidia de Apolo. Apolo, pues, supuestamente debe ser mucho mejor que él. Pero bueno, tiene una personalidad valiente, lo que le dice que pues toma el liderazgo en el combate y gana SP muy rápido cuando derrota a un enemigo o cuando recibe daño. Ok, así que cuidado con este tipo que nos va a lanzar su definitiva antes de que los enemigos o nuestros otros aliados lo hagan. Él se va a adelantar a todo eso. Ahora, en sus atributos, pues podemos ver que él es bueno y mientras más vaya creciendo de nivel, pues va a ser bueno con el daño a melee. Ya, pues en su apariencia ya lo podemos ver. Es bueno con la espada, así que igualmente lo va a hacer con los mechas. Ok, pues el daño a rango, pues sí que baja mucho, casi 50 puntos. El daño a melee, en cambio, es muy elevadito, de 219. El de rango es 256, así que de rango no es muy recomendable ponerle un mecha. Además, tiene su habilidad defensiva, ¿no? Tiene defensas de 165 y la reacción es mucho más alta. Cuidado, la reacción es casi como el daño a melee. La defensa, si baja, es casi como el daño a rango. Así que, pues, esto quizás se nivele mientras más vayamos subiendo de nivel, quién sabe. Y bueno, eso es todo lo que podemos decir de Sirius. La verdad es que es un personaje muy interesante y pues si han visto el anime, pues lo recordarán. Y como dije, para los nuevos, pues ya conocen cómo es este tipo. Pues eso es lo que puedo decir de él. Ahora, pues nos toca conocer sus habilidades. Así que vamos una vez para allá. Muy bien, chicos, como siempre, vamos a empezar hablando de la habilidad activa y luego vamos a hablar de las pasivas. Así que vamos a comenzar de una vez del principio. ¿Qué nos dice? La habilidad activa nos dice pensamiento propio. Bueno, self-thoughts es en inglés, pero en español sería pensamiento propio. Y esta habilidad es muy interesante. Escuchen. Inmediatamente usa la acción más fuerte del mecha y reduce ese cooldown en 50% para las otras habilidades o para las otras acciones. Ok, enseguida vamos a hablar bien de qué se trata esto. Ahora, vámonos con las pasivas, que son interesantes también. La primera pasiva nos dice Sword Master o Maestro de la Espada, que dice que cuando Sirius pilotea una unidad melee de tipo espada, el ataque y la defensa suben en un 25% y reduce el cooldown en 18%. Ok, este es el cooldown de las acciones. Ok, pues está interesante esta habilidad. Así que vámonos con la otra pasiva. La otra pasiva o la segunda pasiva nos diría High Frequency Vibración o Vibración de Alta Frecuencia, que sería como el nombre de la habilidad que él puede controlar con su espada, ¿no? Nos dice, cuando Sirius pilotea un mecha de tipo melee con espada, pues los ataques a melee o los ataques cuerpo a cuerpo van a hacer daño extra y causar que el objetivo, pues, le llegue como una especie de vibración, ¿no? O sea que lo va a dejar un poquito tonto y esto va a pasar cada 2 segundos. Así que cuidado con esta habilidad que puede ser muy molesta cuando te pegue con algún tipo de ataque a melee, siempre y cuando el mecha lleve una espada. Vámonos con la última pasiva que nos dice Tranquilidad. Reduce el daño recibido en 14%. Se hace inmune a quemación y reduce el aturdimiento y la confusión en un 100%. O sea que este tipo no se va a hacer quemar, no va a ser aturdido y tampoco le van a poder aplicar confusión, porque esto se va a reducir a un 100%. O sea que por más que le lances muchas habilidades de aturdimiento, de confusión y de quemación, pues nada, no le va a pasar nada, va a estar fresco como lechuga. Pues bueno, esas son las habilidades. Ahora, como siempre, vamos a ir recomendando las habilidades. Como siempre digo, lo que yo recomiendo simplemente es una recomendación. Si tú quieres, puedes seguirlos al pie de la letra o puedes ir mejorándolos en el orden que tú quieras. Porque el orden que yo recomiende, pues, puede variar de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a recomendar de una vez qué habilidades podemos ir mejorando.
Pues primero que nada, para que Cyrus se haga muy duro con el mecha que le pongas, no importa cualquiera que sea melee, pues vamos a mejorar la primera pasiva que sería Maestro de la Espada. Ya que cuando él pilotee un mecha, no importa que sea el Solar Aquarium o cualquier otro mecha que tú tengas en tu inventario que necesite un buen piloto, pues si le pones a Cyrus a un mecha que tenga una espada, pues va a hacer automáticamente lo siguiente: va a aumentar el daño y la defensa en un 25%, lo que de un inicio ya lo va a hacer muy duro, va a aumentar mucho más vida y mucho más daño. Y además va a reducir el cooldown de las acciones. ¿Qué son estas acciones? Son las habilidades únicas que tiene el mecha en la parte inferior de abajo. ¿Se acuerdan que a la parte inferior de abajo pues están acciones únicas que tienen los mechas, ¿no? Como sus definitivas y todo eso? Pues todo eso se va a reducir en 18% ya desde el principio. O sea que esas habilidades van a cargar mucho más rápido. Es por eso que esta habilidad la recomiendo a que mejores todo a full hasta que llegues a full, ¿no? Que son 15 niveles. Ahora, la segunda habilidad que voy a recomendar que mejoremos con Cyrus sería la siguiente pasiva, que sería High Frequency Vibration o vibración de alta frecuencia. ¿Por qué? Esta habilidad también, como es una habilidad pasiva, va a ayudarle desde un inicio a Cyrus, que pues Cyrus sería como tener un caballero negro, ¿no? De estos que es un poco complicado de obtener. Pues Cyrus es similar, porque cuando tú le des un mecha que tenga una espada a Cyrus, pues automáticamente este mecha va a hacer daño extra. O sea, cada golpe que dé va a hacer pues daño aumentado. Si quita 100 con un corte, pues va a aumentar un poco más de daño y vas a hacer mucho más daño al enemigo con el tiempo. Y pues además vas a causar que el enemigo vibre por un rato. O sea que lo vas a dejar un poco tonto ahí y vas a reaccionar de nuevo el mecha, pero va a estar un poco tonto ahí. Se va a quedar como aturdido. Y esto cada 2 segundos, ¿ok? Esto va a hacer que el enemigo pues deje de moverse por unos cuantos segundos. Y eso, si el mecha que le des pega muy seguido, pues esto da por hecho que lo va a ir molestando cada rato. Esto pues, estas dos habilidades pasivas son las que yo recomiendo mejorar a full, porque las dos ya te van a ayudar de un principio, ¿ok? La primera, que es el Maestro de la Espada, pues te va a aumentar ataque y defensa, y además vas a reducir el cooldown de las habilidades del mecha. Y la segunda pues va a hacer que hagas daño extra, y además pues vas a hacer que el enemigo se vuelva tonto por un momento. Así que estas dos sí o sí las tienes que mejorar a full, porque te van a servir desde un inicio. Ahora, las siguientes dos pasivas, bueno, la siguiente pasiva y habilidad que recomiendo mejorar sería a tu gusto. Primero que nada, puedo recomendarte que mejores tranquilidad, ya que vas a reducir el daño que recibas en un 14%, que no es mucho, pero 14% reducción de daño ya es mucho. Bueno, no, aunque no es mucho como dije, pero ya es algo, porque vas a reducir el daño que te va a hacer el enemigo. Y con la pasiva de Maestro de la Espada, pues vas a ser mucho más duro. Esto, si quieres, lo puedes mejorar hasta cierto porcentaje, porque puedes reducir incluso con esto, como dice, el daño. Y además vas a ser inmune a ciertos elementos. Y si lo mejoras a full, pues vas a reducir el daño a un 14%, y eso te puede ayudar. Ahora, la siguiente habilidad que recomiendo mejorar hasta el final, pues, o bueno, al final de todo, sería la activa. ¿Por qué la activa? Porque al final, mejorar esta habilidad lo único que va a hacer es reducir el cooldown de las habilidades hasta un 50%, lo cual es genial, pero lo que más nos interesa de esta habilidad es que vas a usar desde un inicio, por más que esta habilidad no esté mejorada a full, vas a usar la habilidad más fuerte que tenga el mecha. Ok, pues esto ya no sirve de inicio. Como dije, si no está mejorado a full o si sigue en nivel 1, pues aún así te sirve, porque el mecha va a usar, cuando active esta habilidad, su habilidad definitiva más fuerte. Lo cual, pues si mejoras esto, lo único que vas a mejorar es el cooldown de las habilidades, nada más. Entonces, por eso es que recomiendo que lo dejes para el final, porque al final te va a servir mejorado o lo mejores o no lo mejores. Así que yo recomiendo pues que te mejores todas las pasivas y para el final te dejes la activa. Ok, pues claro, la activa la vas a dejar para el final, pero con los pocos puntos que te van a sobrar después de haber mejorado las otras hasta nivel 15, pues vas a ir reduciendo igualmente esa habilidad de cooldown y todo eso, pues, pero la definitiva se va a lanzar sí o sí cuando actives esta habilidad. Así que está pues dejando para el final, no es tan útil que lo mejoren, porque no va a afectar en nada casi a la definitiva que lance el mecha. Ok, pues sí, recomendación como siempre, pues Maestro de Espada, vibración de alta frecuencia, tranquilidad por último, y al final, la última habilidad que vayan a mejorar sería pensamiento propio o self-taunt. Esas
mi recomendación. Como dije en un principio, pues pueden seguirla si ustedes quieren o no. Eso depende de ustedes, o pueden mejorarlo en el orden que ustedes quieran. Pero bueno, chicos, eso es todo lo que puedo decir de Sirius. Espero pues que les haya servido esta información. Bueno, chicos, pues por último voy a hablar de las habilidades. En ¿Cómo cambian o cómo funcionan estas habilidades de Sirius con el mecha? Como pueden ver, a Solar Aquarium no lo tengo mejorado, así que no me va a servir en este instante. Vamos a usar otro mecha como referencia. A ver, un mecha que pues tenga una habilidad definitiva que se pueda notar. Vamos a usar a Goraiga, ¿ok? Goraiga pues es un mecha que tiene una espada, cosa que le puede servir a Sirius. Además tiene una habilidad definitiva que todos conocemos, ¿no? Se lanza al cielo y hace un corte que cubre todo el mapa. Y como dije, las habilidades de Sirius, la habilidad activa pues simplemente nos dice que usa esa habilidad más fuerte que tenga el mecha y lo va a lanzar en ese instante. Y pues eso es lo que quiero que veamos, porque es así como funciona. Así que no le voy a equipar nada ni nada por eso, simplemente vamos a ir a probar esta habilidad con este mecha. Y pues para que vean que con el Solar Aquarium Sirius puede servir mucho, y con cualquier otro mecha que ustedes tengan. Ok, pues vamos a ir de una vez. Vamos a test y pues vamos a ver. Ok, primero que nada vamos a quitar, vamos a abrir fuego. Vamos a llenar, vamos a ocultar los datos. Y por último, como pueden ver, miren, ¿saben que la habilidad definitiva de Goraiga es la que lanza, pues cuando, como dije, la que usa cuando se lanza al cielo? Pero cuando tenemos el SP a full y Sirius activa esto, miren, el mecha usa inmediatamente esa habilidad, por más que no esté cargada. ¿Ok? Y eso es lo que nos interesa de este. Por eso dije que esta habilidad es que no hay que mejorarla a full, porque ya de inicio, miren, el nivel 1 ya ha usado esa habilidad definitiva. Entonces esto nos sirve mucho. Y además, como dije, los daños a melee con espadas pues hacen daño extra, ¿ok? Esto pues le va a servir mucho, porque ya sin tener ningún ítem equipado ya está haciendo casi 2800 de daño. E imagínate que tenga ya todo equipado, va a ser mucho más. Miren, activación definitiva y vuelve a usar esa habilidad. Es así como funciona esto. Entonces, esto nos sirve mucho, porque cualquier mecha que tengas, no importa que le equipemos, por ejemplo, a ver, vamos a poner un último mecha para probarlo. Uno que se note también. A ver, elijamos a... Ok, uno que se va a notar mucho sería el de Massinkaiser. Ok, ¿saben que la habilidad definitiva de Massinkaiser es la que rebota por todo el mapa y hace un gran daño al enemigo? Y lo vamos a usar de inicio para que vean. ¿Saben qué estabilidad? Miren, el Kaiser Nova tarda 12 segundos en cargarse. Pero cuando él tiene el SP lleno, vamos a usar el Kaiser Nova enseguida. Miren, lo activa ahí. Ahí está. Y como pueden ver, él usa de nuevo esa habilidad. Y todas estas habilidades se van a ir cargando mucho más rápido con las otras pasivas que tengamos con él. Pues bueno, para que se den cuenta que Sirius puede ser un buen piloto, y si lo equipan bien va a ser un dios en el campo de batalla. Pero bueno, chicos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido pues para conocer a Sirius, que es un piloto que impresiona. La verdad que es interesante, sus habilidades también son geniales, y la definitiva es lo que más nos está gustando. A mí más que todo, porque al final esa definitiva se ve muy fuerte. Es verdad, se ve fuerte. A ver, que uses la habilidad de un mecha al instante, y si le pones un buen ítem, bueno, un buen equipamiento en el que pues vaya cargando rápido el SP, pues lo va a usar lo más rápido posible. Y con eso vas a poder usar esa habilidad definitiva del mecha dos como tres veces seguida, mucho más rápido, porque sus habilidades pues hacen que cargue rápido esas habilidades de los mechas. Pero bueno, chicos, como dije, ese ha sido el video de hoy. No se olviden de darle un buen like, compártanlo con sus amigos, y si no están suscritos, suscríbanse, que eso siempre ayuda al canal. No se olviden dejar sus comentarios por ahí abajo. ¿Qué opinan de Sirius? ¿Les impresiona o no les impresiona estas habilidades? ¿Lo van a mejorar o ya lo tienen a full? Pues yo creo que sí, lo van a ir mejorando con calma. Y bueno, díganme si cómo les está yendo con el mecha. ¿Ya lo tienen? ¿Les faltan copias y todo eso? Porque, ojo, hay rumores de que van a arreglar ese rolcito que tiene con el armamento, el Solar Aquarium, ¿ok? O sea, saben que el Solar Aquarium pues lanzaba, atacaba con el armamento secundario, pero a veces no le atinaba a los mechas. Pues creo que lo van a arreglar, en el próximo parche que se acerca, pues lo van a ir arreglando, y yo realmente espero eso, porque es un buen mecha, me gusta, y todo eso tiene mucho rango, y si lo mejoran, pues va a ser mucho más querido, ¿no? Van a quererlo tener todos. Pero bueno, chicos, ahora sí, conmigo, nos vemos en otro video. ¡Chau, chau!